Buenas, soy Joshua Diamond y este es un libro sobre vídeos. O era al revés. Y hoy os vengo a hablar de novedades, de los libros que se vienen en 2021 que tienen muy buena pinta, ¿vale? Especialmente durante los primeros meses de 2021, porque, vamos a ver, escúchame, estamos en enero. ¿Tú crees que se va a poder saber lo que se va a publicar en diciembre de este año? Hombre, pues hay libros que sí, pero pues en general no. Entonces, pues bueno, os traigo aquí como lo que se viene en los próximos meses, ¿sabes? Aquí tengo mi iPad con toda la información y la voy a ir compartiendo durante este vídeo, ¿no? Digo, así es como funciona la cosa, en plan, voy hablando y el vídeo pues tal, no sé qué tal, en fin. What? Bueno, pues eso, que sin más dilación, dentro intro. Oh, wow. Antes de nada, como siempre, recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram, también en mi TikTok, son dos de las redes sociales donde estoy más activo. Tenéis todos los días nuevo contenido, nuevos vídeos, nueva foto, nuevo, en fin, de todo, así que ya me estás siguiendo, ¿vale? Además, se viene una cosa muy heavy en mis redes sociales. Ok, pues vamos a empezar, ¿no?, con esta información que queremos compartir en este videito, ¿de acuerdo? Me han comunicado que estabais interesadas e interesados e interesades en conocer las novedades editoriales juveniles más interesantes del 2021. Bueno, me parece que aquí tengo un poquito de información y, sí, lo tenemos. Sin embargo, lamento informarles de que esta información no está ordenada cronológicamente porque, bueno, resulta que la persona que ha gestionado esta información, este archivo, con todas estas informaciones, es una persona un tanto vaga. ¿De acuerdo? Entonces, no están ordenadas cronológicamente. Sin embargo, la persona que ha recogido toda esta información va a indicarlo correctamente su fecha de salida de cada libro en la pantalla que están ustedes viendo, ¿de acuerdo? Así que espero que estén prestando muchísima atención a esta situación, ¿no? A este vídeo, ¿vale? Vamos a empezar a informar de estas novedades. Let's go, bitches. Bueno, empiezo con algo que a mí personalmente me da un poco igual. Pero sé que a vosotros no. Así que os digo que, bueno, pues ya lo sabíamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues ya tenemos portada y ya se acerca la fecha. Y es que hay un nuevo libro de Sarah J. Maas en el horizonte, en inglés. Obviamente se va a publicar en español. Y este libro del que os estoy hablando es el inicio de una serie de libros sobre Nesta, el personaje de Acotar a Court of Thorns and Roses. Acotar of A Court of Thorns and Roses. O sea, una corte de rosas y espinas. Es esta portada del libro, se llama A Court of Silver ¿qué me pasa? Of Silver Flames. Lo que viene siendo, pues, de llamas de plata, ¿de acuerdo? Y pues nada, no os voy a informar, digamos, en sí de la sinopsis. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo me quedé en la mitad del segundo de Acotar. Porque, pues igual, si estás viendo este vídeo y no te los has leído, pues te voy a hacer un spoiler. Pero bueno, que sepamos que va de Nesta, que es la hermana, creo recordar, de la protagonista, ¿vale? Este libro sale el 16 de febrero en inglés, pero lo vamos a tener en español. ¿Cuándo? No se sabe, pero lo vamos a tener. Don't you worry, que lo vamos a tener. A finales de marzo, la nenuquita Lig Bardugo, que esta señora es como la Bishua casi y escribe 73 libros al año, pues bueno, la Lig Bardugo nos va a sacar la segunda parte de la trilogía esta que empezó a publicar hace no sé cuánto. Bueno, es una biología en verdad, la biología de King of Scars, que esta es la portada del primero, ¿vale? Pues bueno, va a salir el 30 de marzo el segundo en inglés. Se llama Rule of Wolves y pues tampoco voy a deciros mucha información, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque puede ser spoiler, especialmente para mí. O sea, yo no he leído la sinopsis, ¿por qué? Pues porque creo que es del Grishaverse, no estoy seguro. Y nada, dentro de poco voy a leer Seis de Cuervos. Entonces, pues Nenu, es lo que hay. Pero bueno, que sepáis que sale, ¿vale? Ya vais a tener esta conclusión a la biología de King of Scars. Un poquito antes, en marzo, ¿vale? El 2 de marzo concretamente, vamos a tener la segunda parte de Chain of Gold, la segunda parte de The Last Hours de Cassandra Clare, Chain of Iron. Quedan menos de 2 meses, queda un mesecito y medio para disfrutar de esa segunda parte, donde vamos a ver un montón de cosas. Ya me he leído Chain of Gold, he leído La Cadena de Oro. Dos cosas sobre este libro. La primera de ellas es, tenéis en la cajita de descripción mi reseña de Chain of Gold, de La Cadena de Oro de Cassandra Clare, la primera parte de la trilogía de Las Últimas Horas. En Instagram TV he hecho un videito muy guay, sin y con spoilers, ¿vale? Pues si no lo habéis visto, lo tenéis ahí y ya está. Y claro, ¿qué pasa? Porque digo, venga, me lo leo ya, o la reseña no sé qué tal, porque es que llega, it's coming, llega a España, bueno, sí, a Latinoamérica próximamente también, llega en español, concretamente llega el 20 de enero, llega la semana que viene La Cadena de Oro a España. Os dejo por aquí la portada, lo avancé en Instagram TV, pero yo os diría un poquito, ¿vale? Hacerme un poquito de caso esta vez, hacerme solo caso esta vez, pero os recomendaría, os diría que tenéis muchas ganas de leer el libro, bueno, vale. Bueno, pero si os esperáis muy poquito, unos días, o sea, no lo compréis en preventa ni nada todavía. Yo solo quiero dejar caer algunas pistas, porque se va a venir una cosa
que te lo juro, mira para allá, mira para acá, mira pa... No te lo esperas venir, no lo ves venir lo que se viene. Así que, trust me, os iré informando en mis redes sociales y ya está, ahí lo dejo. Este siguiente libro también está en inglés, ¿vale? Porque pues, primero os voy a hablar de ellos en inglés, luego es que está en español, más que nada. Pero bueno, hay un libro de Karen McManus, ¿vale? Que es la autora de este libro y este, que ya, sinceramente, me pierdo y me lío. Porque no me entero ya de cuál es cuál, si el primero, segundo, uno independiente, no sé. Pues bueno, hay un nuevo libro para 2021, no tiene fecha, solo sabemos cómo se llama y un poco de lo que va, y se llama You'll Be the Death of Me, o sea, tú serás pues mi muerte o la muerte para mí. Y nada, va de tres amiguites, ¿vale? Que están, que pues se saltan el colegio y dicen, no, mejor no vamos a clase que me aburro. Y entonces, pues en sus aventurillas se encuentran de cara con un crimen, ¿vale? Para resolver ese crimen que se encuentran, porque están ahí ellos metidos hasta el fondo, tienen que revelar sus propios secretos. Nenu, ya está. Eso es lo único que sabemos. ¿Necesitas algo más? Yo personalmente, no, comprar. Viajamos hasta mayo. Hasta el 13 de mayo. ¿Qué pasa este día? Pues bueno, en Estados Unidos y en Reino Unido van a tener una cosa muy guay que yo espero, cruzo los dedos, de que nosotros en mayo, en junio, lo tengamos también. 90% pienso que sí lo vamos a tener. Y es la cuarta parte de Heartstopper. ¿Are we ready? No, we're not ready. O sea, la cuarta parte de Heartstopper. No voy a decir pues de qué va exactamente, pero bueno, vamos a continuar explorando problemas de salud mental y trastornos alimentarios. Eso seguro, porque se nos presentan en el tercero y ya sabéis que el tercero, el mejor de todos de Heartstopper. Y bueno, pues obviamente vamos a ir explorando más un poco cómo va la relación de Nick y Charlie. Yo... me muero. Y bueno, este libro que me encontré, nena, comprar, ya lo tengo en preventa. Lo tengo ahí guardadito ya en preventa, ¿vale? Porque es el nuevo libro de Sophie González. ¿Quién es Sophie González? Te preguntarás. Pues la autora de Only Mostly Devastated, que ya sabéis que fue un libro, bueno, de lo mejorcito de este 2020. Lamentablemente, luego a la hora de hacer el top de libros de 2020, que os lo dejo en la i, pues no pasó el corte del en los 10 mejores. Pero si me tengo que hacer un top 15, pues estaría en el 12. En el 11, ¿sabes? Bueno, pues tenemos esta historia que se llama Perfect on Paper, ¿vale? Y es que os voy a decir solo... Mira, porque está la sinopsis completa, bien todo, pero... solo, escúchame, solo te voy a decir la frasecita con la que ponen aquí el libro, la primera frase, para que tú digas, compro. Y yo es que no... O sea, yo leí esa primera frase, fui a comprarlo y luego dije, bueno, voy a ver de qué más va, aparte de que de esto, porque es que el salseo. Bueno, pues esto dice... En Perfect on Paper, de Sophie González, una chica bisexual que da consejos anónimos sobre amor a sus compañeros de clase es contratada por el chico hot de la escuela para que le aconseje de cómo conseguir volver a estar con su ex. Nene. Vamos a ver. Tú me empiezas la frase diciendo, chica bisexual que da consejos de amor a sus compañeros, ya. ¿Qué más necesito? Y que luego me estás diciendo que le contrata el buenorro. Escucha, ¿sabes lo que va a pasar, no? Te lo quiero... Bueno. Amazon. Sí. Os hice la preventa, del librito. Si me podéis traer antes. Vale, es que no puedo soportarlo. Necesito leerlo. Ok. Bueno. Quedan, tres semanas para que llegue este libro del que os voy a hablar. Os he hablado en varias ocasiones de él, tipo en plan de qué ganas tengo de que salga este libro, porque me interesa, porque tal, es que... Bueno. Courtney Summers, ¿vale? Esta sí que estuvo, este libro, bueno, un libro de la autora estuvo en el top, el libro de Sadie. Courtney Summers es autora de libros así como contemporáneos, pero con un poco, un toque turbio, y lleva trabajando en este libro bastante tiempo. Este libro se llama The Project, ¿vale? Sale el 2 de febrero en inglés y es bastante probable de que salga en español también, ¿vale? Hacedme caso. Bueno, pues va de una chica, una cosita así muy sencillita, muy normal, una chica que no sé, le pasan cosas en su vida, entonces pues decide meterse en un proyecto, The Unity Project, el proyecto de la unidad, pues que ayuda a la gente, que no sé qué, que no sé cuántas. Va pasando los años, la chica está en plan de Nenu, aquí hay cosas raras. Y entonces resulta que la hermana de la chica, que es la que se ha unido al proyecto este como para que le ayude, como la protagonista, se ha criado con su abuela, con su tía, no sé, con un familiar. Y resulta que la protagonista, realmente, ella sí que ella trabaja en un periódico. Y viene un señor y le dice, escúchame, el Unity Project este, han matado a mi familia. O sea, que me han matado a mi hijo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces la protagonista dice... ¿Cómo? Porque ella ya se huele cosas. Ella se huele que es una secta, ¿vale? Y está su hermanita ahí. Ella, la hermanita, está ahí un poco abducida por la secta. Y la protagonista dice, tranquilícese, señor, que yo me voy a meter en la secta a investigar. Mira, ya está. Escúchame, sectas, dame.
Give It To Me. Si conocéis más libros sobre sectas, en la cajita de descripción, porque he leído alguno que ha recomendado hace muchos años, hace mucho que no leo sobre sectas, pero me gusta, me parece muy interesante. Bueno, es que me leí un libro que se llamaba En el Bosque. Bueno, madre mía, muy heavy. La gente muy heavy, está muy, muy malita. Voy con novedades en español, vale, mira, tenemos esta, lo tengo aquí, el 25 de enero, o sea, ya de ya, ¿vale? La segunda parte de Bruja Akata, de Nnedi Okorafor. Ya sabéis que Nnedi Okorafor es buenísima escritora, ha ganado un montón de premios, yo me he leído sus libros de la trilogía Binti, muy buena ella, y sacó como estos libros que son un poco, pues, chica que tiene magia y, pues, funciona como una especie de dibujos o de, como... Sí, como runas antiguas, pero es un, como una mezcla rara entre magia y tecnología. Y bueno, lo que sale de la segunda parte, que se llama Guerrera Kata, aunque os he puesto portada y ya pues habréis visto, ¿no? Digo, un libro que I'm very excited about, ¿ok? Y que bien hecho por mí, bien hecho por mí, porque hay veces que yo digo para mí, buah, me voy a comprar este libro porque lo necesito leer, me lo compro, me llega. Y lo tengo ahí 2 meses en plan de, uff, lo tengo que leer, pero es que estoy leyendo unas cosas muy interesantes. Y ya cuando digo, venga, me lo voy a poner a leer, ya resulta que ha salido en español y digo yo, chica, es que no entiendo nada de tu vida. Pues bueno, menos mal que yo no me he comprado este libro que se llama Stay Gold, o sea, Mantente Dorada, o Dorado, o Dorade. Está escrito por Todd Lee Mack Smith y lo va a publicar Fandom Books, ¿vale? Os dejo por aquí la portada. Y básicamente, ¿qué es? Pues mira, es una historia de amor romántica juvenil de instituto. ¿Qué dices tú? Pues vaya, ¿no? La cosa, lo que lo hace interesante para mí, es que el protagonista es transgénero. Entonces, él empieza de nuevo, o sea, él se muda a un nuevo lugar, a un nuevo pueblo, a un nuevo instituto. Entonces quiere empezar de cero porque estaba como harto de siempre tener que dar explicaciones de que era trans y de que había transicionado y de que no sé qué. Entonces dice, mira, borrón y cuenta nueva, empiezo de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a ese nuevo centro, a ese nuevo lugar, hay una chica que le ve y dice, pa' mí, me gusta. Tú, entonces claro, pues ahí empiezan las cositas románticas, no sé qué, no sé cuántas, tal. Entonces yo quiero eso, ¿por qué? Porque apenas tenemos personajes hombres transgénero en la literatura. Entonces me parece muy interesante y, nena, a mí un buen así romancito, ya sabéis, ¿no? De un instituto, de si te meto una nota en la taquilla y me das un beso en el vestuario, pues chica, no puedo pedir más. Bueno, ¿y qué se viene en febrero? ¿Qué se viene en febrero? Sí, nuevo libro de Natasha Preston. New book, Natasha Preston News Books. Sí, por. Se llama El Despertar, ¿vale? Este libro me lo compré yo en inglés hace 2 años. ¿Lo has leído tú? No, yo tampoco. Pero bueno, ya llega en español con la misma rollo de portada que La Gemela, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y get ready porque tiene un pintón, una pintaza. Se llama El Despertar, ¿por qué? Porque la protagonista, ella, pues no recuerda, tiene como una amnesia, no recuerda como su infancia, cuando era pequeña, tal. Y ella está en plan, en su vida, en plan, ok. Tiene un accidente con la Nenu y resulta que, gracias a ese accidente, su mente empieza a hacer trocoto, trocoto, trocoto y empieza a descubrir cosas, cosas oscuras, aterradoras, tenebrosas, cosas que su familia sabe y que se lo ha estado ocultando, y empieza a descubrir cositas muy turbias que le ha ocultado su familia. Chica, escúchame, Natasha Preston más protagonista con amnesia más familia turbia, ya está. Shh, compro. Sigo con esta novedad que es interesante, se llama Un beso en París. Wow, pero no suena. Sí, es una reedición. Aquí os dejo la nueva portada, ¿vale? La Galera los va a publicar de nuevo, porque antes lo publicaba Traditorial con unas portadas, tal. Pues bueno, va a sacar esta edición nueva. Ya sabéis que es una trilogía que me encantó. Es la trilogía de Un beso en París. Son 3 libros, pero son como independientes entre ellos, aunque tengan personajes como en plan que salen en los 3, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Os los podéis leer independientes, aunque yo os recomendaría leerlos en orden. Pero bueno, Un beso en París, preciosa. Si os gustan los libros de amor, Nenu, a por ello. Atención, que el 22 de marzo tenemos Corona de Medianoche también, ¿vale? De Sarah J. Maas en español, la segunda parte de Trono de Cristal. Sí, me parece bien esta noticia, me parece interesante, me parece guay, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parece interesante. Porque, Nenus, de enero no pasa. De enero no pasa que yo lea Trono de Cristal. Entonces yo lo voy a leer, cruzo los dedos para que me guste. Y claro, yo voy a leerlo y voy a tener que esperar un mes de tiempo para leerme el segundo, en caso de que me guste normal. Si me gusta mucho, mucho, los tengo aquí en inglés, ya te lo digo. Pero bueno, que sepáis que se publica el segundo día en español. Que se publica también el mismo mes, el 8 de marzo concretamente, la segunda parte también de otra saga que está publicando Hydra, que está reeditando. Que venía siendo Scarlet, con esa portada tan fantástica, con esa portada tan llena de verde. Me encanta, love it. Y bueno, pues la segunda parte de que viene siendo, pues si Cinder es de Cinderella, Cenicienta, pues este segundo Scarlet es de Caperucita Roja, ¿eh? Scarlet es pelirroja, pues Caperucita Roja. Pero es que en marzo, atención ahí, atención a lo que os quiero decir. Que en marzo, 24, el 24 de marzo, vamos a tener
esta fantasía. Sí, Helen Parker 2ito, la Helen Parker 2, la escritora de dragones. Ya sabéis que el dragón dorado, que es la primera parte de Helen, me encantó. Creo que es una súper buena introducción, ¿vale? ¿De qué va Helen Parker? Pues de una chica que descubre, pues, que existe un mundo con magia, que ya tiene poderes, y se dividen en 6 elementos diferentes los poderes, y va a una escuela, y no sé qué, pero hay cosas de dragones, bueno, en fin. Muchas cosas que vamos a ir viendo en la segunda parte. La segunda parte se viene muy heavy porque yo tengo cierta... no sé, cierta relación con la escritora, con la autora, y me ha contado algunas cosillas que van a pasar en el segundo que yo estoy, que claro, ella me dice, no te cuento más porque te spoileas, ¿no? Y digo, ya chica, pero es que no me puedes dejar así, ¿eh? Lo que te quiero decir. Así que pues nada, seré el primerito en leerlo, como siempre, y ya os contaré. Otra segunda parte de esta va, que más o menos salió a la vez además, o sea que, mira, esperáis lo mismo entre uno y otro. Y esto lo vamos a tener el 17 de marzo, una semana antes. Y este libro es la segunda parte de Anhelo. Se llama Furia, ¿vale? La segunda parte de la serie Crave. Tiene... como 800 páginas, y la portada, no puc més. Adoro. Adoro. Y ya nos vamos a abril, nenú, a abril, 8 de abril. Vamos a tener nuevo libro de Javier Ruescas. En este caso es la segunda parte de los cuentos de Pérez. Se llama La maldición de las musas, y como bien sabréis, o si no, pues os lo cuento, Cuentos de Pérez se publicó hace muchísimos años, cuando yo empecé en esto. Van a ser 11 años ya, madre mía. Y estos libros pues ya se publicaron en esa época, o se habían publicado, no sé, pero bueno, que estaban en boca de todo el mundo. Pero pues claro, fueron los primeros libros que publicó Ruescas. Entonces pues dijo, nenu, déjame a mí rehacerlo y hacerlo bien. Entonces sacó el primero, que salió ya, no sé hace cuánto, pero salió. Y ahora sale la segunda parte. Este es un libro que tiene 736 páginas, ¿vale? Y bueno, pues los primeros libros, la primera versión era una trilogía, y ahora lo ha juntado en dos y pues lo ha reescrito. Entonces bueno, porque sepáis, la vuelta de Ruescas a la fantasía más pura. Pero bueno, que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado un montón estas novedades de los primeros meses de 2021. Nos vemos en todas mis redes sociales, chica, todos los días, porque no hago otra cosa. Y muchas gracias por verme. ¡Chao!